Hola, ¿qué tal? Les hace Power Math, soy Antonio Sandoval y en este video verás la parte 4 de la guía de estudio para la prueba de aptitud académica. Cómo resolver los problemas, algunas estrategias y los memes no van a faltar. ¡Estoy flipando! José ahorró 20 pesos en 8 semanas. Si continúa ahorrando a esa razón, ¿cuánto ahorrará en 20 semanas? Bien, este es un problema de regla de 3 simple. Podemos colocar una columna de dinero y otra columna de semanas. Semanas, ahí está. 20 pesos en 8 semanas, te piden 20 semanas. Podría sacar lo de 4 semanas, partiendo a la mitad del 8 y partiendo a la mitad del 20, que son 10. Y de ahí lo de 2 semanas, partiendo a la mitad del 4 y partiendo a la mitad el 10, que son 5. Creo que ahí no se ve tan bien, ahí ya más o menos, ¿vale? Lo de 20 semanas, pues sería multiplicarlo del 2 por 10. Que sería lo del 5 por 10, que son 50. 50 pesos en 12, bueno, en 20 semanas, que es la respuesta correcta del inciso A. Esa es una manera de resolverlo, utilizando una tabla de proporción. Tú también podías utilizar una regla de 3 sin problemas, que sería colocando por aquí el 20. Con regla de 3 ya lo tienes planteado. Y como rapero famoso, multiplicas cruzado, divides un lado, verso sin esfuerzo, traficando rima. 20 por 20 son 400 y nada más divides 400 entre 8. Aquí toca de a 5 y con ese 5 ya puedes contestar, ya que en la cifra de los décimos, de las decenas, solamente en una tienes un 5. Entonces, ¿sería quién? Por aquí hubo algo. Muchas gracias por seguirme, por aquí. Bien. Y inciso A, 50, ¿vale? Otra opción. Y pues el truco aquí, bueno, ¿cuál truco? El tip es que pues no termines la operación si con eso puedes contestar, ¿vale? Aquí tocaría 0, no toca y agregas un 0 y listo, ¿vale? Bien. Seguimos con el problema número 2. Creo que ahí se ve bien, perfecto. Sí. Uno de cada 15 niños en un pueblo pertenece a una organización juvenil. ¿Cuántos de los 600 niños del pueblo son miembros de la organización? Bien, entonces, igual una regla de 3. Organización juvenil y niños totales. Aquí te dice que uno de cada 15 y son 600 niños, ya lo tienes planteado. Igual, la vieja confiable regla de 3. Multiplicas cruzado, divides un lado, verso sin esfuerzo, traficando rimas. Quieres dividir ese 600 entre 15. Toma las primeras dos cifras, toca de a 4, con ese 4 puedes contestar. Sí, porque en las decenas solamente hay una opción que lo tiene, ¿sale? Y sería el inciso E de respuesta correcta. Ya para terminar, pues toca 0, se baja el 0 y no toca. ¿Vale? 40 niños son parte de esa organización juvenil. ¿Ok? Bien. Pasamos al 3. Creo que ahí se ve bien. Menciona. En la figura anterior, el lado AD, el segmento AD, es paralelo al segmento BC. Y la recta L corta los lados AD y BC en los puntos S y T. Ahí está el punto S, ahí está el punto T. Si la medida del ángulo 1, aquí está el ángulo 1, es de 75 grados, ¿cuántos grados mide el ángulo 2? Observa que tanto el ángulo 1 como el ángulo 2 están adentro de las paralelas, entonces son internos. Y observa que el ángulo 2 está de un lado de la paralela y el ángulo 1 del otro. Quiere decir que son alternos. Ángulos alternos internos son iguales por definición. Quiere decir que el ángulo 2 también vale 75 grados, que es la respuesta del inciso B. Ahora aquí tendríamos que checar lo de relaciones entre ángulos, ¿vale? Alternos internos. Y alternos externos, tanto este que está de este lado y este, correspondientes porque están del mismo lado de la recta que corta, pero uno adentro y uno afuera, y así, ¿Vale? Bien. Pasamos al ejercicio 4. Después del 4, le pegamos un rato al cotorreo. Bueno, pasamos a la ventana general, se podría decir. Y le damos, ¿vale? Bien. 4. Si x es igual a... Eso. 4. Si x más 5 es igual a 8, entonces x más 3 es igual a... Bien, quitemos 5 en ambos lados para despejar la x. Aquí más 5 menos 5 te da 0. Te queda del lado izquierdo solo la x. 8 menos 5 son 3. La x vale 3. Entonces, si la x vale 3, 3 más 3 son 6. Respuesta correcta del inciso B. Listo. Y así de sencillo. Déjenme checar. ¿Todo en orden? Espero que sí. Resolvemos el 5 y leo el chat, ¿vale? Bien. 5. Ahí está. Creo que ahí se ve bien. Perfecto. Nos menciona el 5. Cambiamos un poco de color nada más. Ahí está, azul. Bien. Jennifer recibe 5 puntos cada vez que entrega una tarea completa. Y 3 puntos si la entrega incompleta. Recibió 45 puntos en total. Si entregó 6 tareas completas, ¿cuántas tareas incompletas entregó? Bien. Como entregó 6 tareas completas de 5 puntos cada una, entonces entregó... Bueno, los puntos por esas tareas completas son 6 por 5, 30 puntos. Los puntos que sacó por las tareas incompletas son los 45 totales menos esos 30, que son 15 puntos. Si cada tarea incompleta vale 3 puntos, pues aquí si divides 15 entre 3, te da la cantidad de tareas incompletas que sacó, que serían 5. Respuesta correcta, inciso B. Llevamos varias B. Raro. Bien. Ya están los primeros 5. Por aquí, en el chat, algo que se tenga que comentar. Todo en orden. Rocío, bienvenida, Rocío. Ah, bien. Ok, todo bien. Todo en orden. Muy bien. Vámosle dando. Igual, sí, muchas gracias por todos sus me gustas. Muchas gracias por que comparten, bueno, que estén compartiendo este live. Se les agradece demasiado para que vaya llegando y vaya teniendo alcance. Se me hace algo curioso que desde que empecé a utilizar TikTok Live Studio, como que me bajó un poquito el alcance, pero no hay problema, con los que estén, le vamos dando, ¿sale? Vientos. Ok, mucha plática, profe, poca acción. Acuérdese que estamos resolviendo esta parte. Entonces, creo que ahí se ve bien. ¡Ey! Ahí está. La tabla anterior muestra las calificaciones de Carmen en 5 asignaturas de 7 que toma. ¿Qué calificaciones debe obtener Carmen en matemáticas y ciencias para que su promedio general sea por lo menos de 3.5? Observa que las calificaciones están tanto con letra y el valor asignado. La A vale 4, la B vale 3, la C vale 2, ¿vale? Y necesita promedio general, ¡ey! Promedio general de 3.5. ¿Cómo sacó un promedio? Recuerda que el promedio o media aritmética es igual a la suma de datos entre el número de datos. Ahora, ¿tienes el número de datos? Sí, son 7. Entonces aquí dividimos entre 7. Y la suma de datos... Tienes 4 más 4 más 4 son 12 y 5 son 17 más otras dos calificaciones. 17 más, a esto le vamos a llamar C. Tenemos el valor del promedio que queremos, bueno, por lo menos 3.5, pues vamos igualándolo a 3.5, ¿ok? Iguala a 3.5. Tienes una ecuación de primer grado para resolver. Aquí multiplicamos ambos lados por 7. 7 entre 7 se va. Del lado derecho te queda 17 más C. Del lado izquierdo 7 por 3.5. 7 por 3 son 21. La mitad de 7 son 3.5. 21 más 3.5 son 24.5. Con cálculo mental. ¿Ok? Para sacar el valor de C, pues quítale 17 a ambos lados. 17 menos 17 es 0. Y la C es igual a 17 menos 24.5. Que son 7.5, ¿verdad? Sí. Bien. Quiere decir que entre estas dos calificaciones mínimo deben sumar 7.5. Observa, como son calificaciones enteras, forzosamente tendría que ser 4 y 4, ¿no? Porque si alguna de ellas fuera 3, la suma de esos dos sería 7 y no pasaría el 7.5. Entonces quiere decir que forzosamente tiene que sacar A y A, que es la respuesta correcta del inciso E. ¿Sencillo? Espero que sí. ¿Tienes alguna duda por aquí? Déjala. ¿Ya me estás siguiendo aquí en TikTok y en las plataformas? Si no, pues te invito a que le des seguir. Es gratis y creo que te puede alivianar si estás interesado en la parte de la solución de ejercicios para prepararte para tus exámenes de universidad o de prepa o algún contenido de matemáticas de secundaria o media superior. ¿Vale? Bien. Pasamos al 7. Mucho comercial, profe, poca acción, pégale. Bien. Aquí, vientos. Nos menciona, si P es un entero positivo divisible por 3, ¿cuál de los siguientes no es divisible por 3? Bien, que sea divisible significa que debe de tener cociente entero y residuo 0. O, si fuera divisible por 3, que la suma de sus dígitos te diera un múltiplo de 3. Profe, se me complica generalizar. No te preocupes. Si le batallas con el álgebra, dale un valor a P que sea un entero positivo divisible por 3. Pues la P puede valer 3. Es el entero positivo divisible por 3 más pequeño. ¡Ja! Y vamos haciendo las operaciones aquí. 3P sería 3 por 3, que es 9. ¿Es divisible entre 3? Sí, está en la tabla. 2P sería 2 por 3. 6 divisible entre 3. Sí. 3 elevado a la P. Es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Divisible entre 3? Sí. 6P más 9. Pues es 6 por 3 más 9. 6 por 3, 18 más 9, 27. ¿Divisible entre 3? Sí. Y el último, P más 1. 3 más 1. 4. 4 no es divisible entre 3. Por lo tanto, es el número que buscamos. Bueno, la expresión que buscamos, ¿vale? Bien, truco aquí, si te complica generalizar con álgebra, pues dale con aritmética, asígnale algún valor a esa letra y a las operaciones, ¿vale? ¿Por qué fue 4 el anterior? No entendí. Ok, Isabel, afortunadamente podemos regresarnos. La suma de los dos números te tenía que dar 7.5 para que el promedio fuera igual a 3.5, ¿ok? Lo sacamos planteando esa ecuación. Y ahora, como la suma de estos promedios, pues no te puede dar... Bueno, como en estos promedios, si tú colocaras en alguno de ellos el número 3, 4 más 3 te da 7. No te da 7.5. Por eso forzosamente tendría que ser aquí un 4. Para que te diera un número mayor a 7.5. Y que ese promedio fuera por lo menos 3.5. ¿Ok? ¿Más o menos? Espero que sí. ¿Vale? Bien. Pasamos al 8. ¿Se ve bien ahí el 8? Vientos. Ok. Ah, perfecto, Isabel. Muy bien, muy bien. El 8. Un automóvil recorre P kilómetros en Q horas. ¿Qué distancia recorre en una hora? Pues si divides la cantidad de kilómetros entre la cantidad de horas, ya que esto está en kilómetros sobre hora, te va a dar esa distancia que recorre en una hora. ¿Tenemos algún P entre Q? Sí. Que es inciso C. Bien. Si no, como te digo, pues... A ver, dale valores. P kilómetros. 100 kilómetros en 2 horas. Ahí está. ¿Cuántos kilómetros se recorren en una hora? Pues la división de 100 entre 2, que son 50. ¿Vale? Y si te fijas, aquí pues tuvimos que hacer una división. Aquí está el 100, aquí está el 2. ¿Vale? Bien. Espero no haya dudas, si no... Coméntemelas en el chat y con mucho gusto las colocamos. Y bueno, esta guía flota que va llegando y que a lo mejor no ubica los directos, le llama a la flota de aquí guía rayada, que va a estar el enlace en esta cuenta de IG y va a estar resubido en mi TikTok rojo, vertical, perdón, horizontal. ¿Vale? Bien. Mucha plática, poca acción. Espero no se me marean con esto. Y pasamos al 9. El 9 menciona, en la expresión A que multiplica X a la 71 más B que multiplica X a la 51 más 6 igual a 10, ¿cuál es el valor de A más B si X es igual a 1? Bien. Si la X valiera 1, tendrías A que multiplica a la 1 a la 71 más B que multiplica a 1 a la 51 más 6 igual a 10. Este 1 a la 71 es como si tuvieras 1 por 1 por 1 por 1 por 1 71 veces. Y tú sabes que la multiplicación de 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre te va a dar 1, ¿vale? Entonces pasa lo mismo con el 51. Es como si la tuvieras 51 veces. Pues te va a dar 1 esa multiplicación. Entonces esto es un 1 y esto también. Solamente te quedaría A más B más 6 es igual a 10. Quítale 6 de ambos lados y te queda que A más B es igual, aquí más 6 menos 6 es 0, 10 menos 6 es 4. 4, respuesta correcta del inciso D. Por aquí todo en orden, espero que sí. Bien, problema número 10. En la figura anterior, ¿qué fracción del área del cuadrado representa la región sombreada? Ah, me trabé. ¿Qué fracción del área del cuadrado representa la región sombreada? Bien, aquí está el cuadrado, región sombreada, pues es esta parte y esta parte. Vamos haciendo dos líneas. Observa que esa región sombreada representa, si todo este triángulo lo pusiéramos aquí, representaría a una cuarta parte del cuadrado completo, ¿verdad? ¿Tendremos una cuarta parte? Sí, que es el inciso C de respuesta correcta. ¿Vale? Vientos. Ah, muchas gracias, Jacinto, por ese balón. Lo cabeceamos desde aquí. Vientos. Gracias, gracias. Ok. Pasamos. Ahora, ahí les va. Esta parte de la guía... ya que la guía es del 2006, ya no aplica para estos exámenes. Este tipo de preguntas ya no las tienen, ¿sale? Por eso me las estoy brincando y estamos pasando directamente a la 16, ¿sale? Bien, entonces 16. Menciona, la suma de dos números es 150 y la mitad del mayor es K. ¿Cuál es el otro número? Bien. Lo voy a hacer un poco más grande y ahí ya se ve lo que necesitamos. Ahí mero. Bien. Dos números. El mayor más el menor te tiene que dar 150. Y te dice, la mitad del mayor es K. Entonces, si el mayor es M, M entre 2 es la mitad del mayor. Y eso vale K. ¿Podríamos despejar K? Bueno, ¿podríamos despejar M? Sí, en función de K. Este 2 te estorba, hay que multiplicar. Entonces, 1M es igual a 2K. Si esto lo colocamos en lugar de M, te daría que tienes 2K más el valor de el número menor es igual a 150. Tú quieres el número menor, entonces pues el número menor va a ser igual a 150 menos esas 2K. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí, que es el inciso E de respuesta correcta. Vientos. Pasamos al 17. Creo que ahí se ve bien. Sí. Menciona, de una hoja de papel de 10 centímetros de largo y 8 de ancho, se desean obtener triángulos de 4 centímetros cuadrados de área. El mayor número de triángulos que se obtendrá es... Bien, teóricamente tienes un rectángulo, intento de rectángulo. ¡Ja! Ya me lo enchuló la aplicación de Samsung Notes. 10 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho. Quiere decir que el área total es igual a 8 por 10, que son 80 centímetros cuadrados. Si tú acomodas bien tus triangulitos, puedes obtener lo que te salga. ¡Ah, caray! ¿Todo bien? Sí. Lo que te salga de la división de 80 entre 4 triangulitos, porque son triángulos de 4 centímetros cuadrados de área. 80 entre 4 pues te da 20. Puedes obtener 20 triangulitos. Profe, ¿cómo van a ser 20 triangulitos? Sí. Ah, muchas gracias, Rocío, por compartir este live. Y si pueden compartirlo, tiren paro, que se les agradece, ¿vale? Bien, aquí esto va a ser a tanteómetro. Ah, ando a la derecha. Más o menos. Entonces, si hacemos una línea ahí, esto vale 4 y esto vale 4. Si hacemos una pequeña línea aquí... Ah, no me la marcó. Espérame. Márcame la derecha, ándale. 1, 2. Buen tanteo. 3, más o menos. Ah, esa me salió medio mal. Pero supongamos que son... No, horribles. Bueno. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Salieron igual, profe, o peor. Bueno, supongamos que son... Que están todas derechas. ¿Vale? Aquí para hacer esos triángulos, pues caben... Bueno. Esto mide 2. 4 por 2 son 8. Estos son 8 centímetros cuadrados. Si lo partes por la mitad, son 4 cada uno. Y son triángulos. Si los acomodas bien. Si nos organizamos, cabemos todos. Son los 20. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Ahí están los 20. ¿Vale? Vientos. Las referencias. Rayos, ya estoy algo señor para las referencias. Bien. ¿Por aquí todo en orden? Sí. Pasamos al 18. En el rectángulo PQRS, el área sombreada es una cuarta parte del área total. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide el área no sombreada? Bien. Ya que es una cuarta parte, quiere decir que tú tienes aquí 3/4 partes no sombreadas. Calcula el área de la parte sombreada, que es un rectángulo. 4 por 9 son 36 centímetros cuadrados. Quiere decir que el área no sombreada son 36 por 3, ya que pues al ser una cuarta parte y al faltarte 3 cuartas partes, puedes multiplicar ese valor por 3 y listo. 36 por 3. 6 por 3, 18. ¿Con ese 8 puedes contestar? No, pero puedes eliminar inciso A, inciso D e inciso E porque en las unidades no tienen 8. 8 se lleva 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. Son 108 la respuesta correcta. Ese 36 por 3 debía de haber estado aquí, pero ahí ando. Bien. Este estaba sencillo, ¿no? Bien. Problema número 19. ¿Ahí se ve bien? Sí. Vientos. Menciona, en la figura anterior, ¿cuántos grados mide el ángulo X? Ángulo X aquí. Bien. Entonces, tenemos dos triángulos. Y aquí, este ángulo que vamos a llamar ángulo A, observa que junto al ángulo de 120 grados hacen un ángulo de 180 grados. Quiere decir que el ángulo A es lo que le hace falta a 120 para llegar a 180. Quiere decir que son 60 grados. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder calcular este ángulo llamado B. ¿Sabes qué? Bueno, en lugar de calcular B, vamos calculando este de aquí, ya que, le vamos a llamar C, ya que la suma de estos dos ángulos te tiene que dar igual al ángulo externo que acompaña ese ángulo B. Entonces, 60 más 65 son 125. Ese ángulo C vale 125 grados. Y ahora sí, la suma de 40 más 125 más X te tiene que dar 180 grados. Quiere decir que si a 180 le quitas 40 y le quitas 125, te da el valor de X. 180 menos 40 son 140, menos 125, pues te da 15. 15 grados vale X. ¿Tenemos 15? Sí. Inciso A. También podríamos plantearlo de una manera un poco más formal, mencionando que 60 más 65 más B es 180. Y de aquí sacar el valor de B resolviendo la ecuación. Y después sacar el C más lo que vale B también es 180. Y así. Pero ya que estamos preparándonos para poder dar, bueno, al menos la intención de este directo es que veas estrategias que te ayuden a aprovechar el tiempo para este examen, ¿sale? Bien, mucha plática, poca acción. ¿Por aquí todo bien? Perfecto. Bien. 20. Si 2/3 de un número es 12, el número es... Bien, ¿conoces el número? No. X. Entonces, 2/3 de X es 12. Pues hay que despejar X para poder saber cuál es el número. Para quitar el 3, multipliquemos todo por 3. 3 entre 3 te da 1. Solamente te queda del lado izquierdo 2X, del lado derecho 12 por 3, 36. Parte por la mitad, ambos lados, para quitar el 2. 2 entre 2 es 1, te queda una sola X. 36 entre 2, 18. Respuesta del inciso C. ¿Ok? De hecho, con mis alumnos de primero de secundaria que estamos viendo ecuaciones, desafortunadamente sigo haciendo esto, ojalá no me corran. Al que veo un poco más despistado les digo, leemos el enunciado, en lo que estamos leyendo estoy caniqueando a ver quién es el que está despistado o despistada. Le digo, ¿cuál es el número? De volada, ¿cuál? Se quedan así sacados de onda y dicen, no sé. Les digo, respuesta correcta. Como no sabes cuál es, puedes expresarlo mediante una incógnita y así plantear una ecuación. Bien. Y así ya se ponen al tiro. ¡Ja! Bien, espero. Ok. Bien. ¿Se ve el 20? Sí. El 21, perdón. Te menciona, la gráfica anterior muestra la cantidad de accidentes automovilísticos en los meses de enero a mayo durante este año en cierta ciudad, entre cuales 2 meses fue menor la diferencia en accidentes. O sea, ¿cuáles son los 2 meses que tienen muy parecidos el número de accidentes? Por aquí trazamos una línea recta, ojalá se trace. Sí. Observa. Ahí está. Que entre los meses febrero y abril la diferencia es muy poca. Quiere decir que hay una diferencia más pequeña entre los accidentes. ¿Tenemos febrero y abril? Sí, que es el inciso E. Lo único que teníamos que hacer es saber interpretar ese tipo de gráficas y lo que te pide, ¿vale? Bien. Ok, pasamos al 22. Problema 22 te dice, una escuela tiene 1000 estudiantes, de los cuales 300 son de primer año. Bien. 500 son varones y 200 son estudiantes varones de primer año. ¿Cuántos estudiantes no son ni varones ni de primer año? Bien. Separemos dos situaciones. La primera de ellas, de los 1000, son 500 varones y 500 señoritas, ¿sale? Ahora, de esos 1000, 300 son de primero. De esos 300, 200 son varones, por lo tanto, 100 son señoritas. Te están preguntando cuántos estudiantes no son ni varones. Quiere decir que si no son varones, para este problema son señoritas. Ni de primer año. Entonces hay que quitarle a las 100 señoritas de primer año a todas las señoritas que están en esa escuela. Entonces, de aquí, las 500 señoritas menos las 100 de primer año te van a dar las 400 señoritas que no son varones ni son de primer año, ¿vale? Respuesta correcta, inciso D. Esto también se podría plantear, creo, con un diagrama de Venn. ¡Ey! Ahí está. Pero bueno, no nos vamos a enfocar ahorita en eso. Ese fue el 22. Pasamos al 23. ¿Se ve bien ahí? ¡Sí! ¿Cuál es el...? Ah, permítanme. ¿Cuál es el número entero menor que hace que la expresión 2x-8 sea positiva? Para que sea positiva, significa que debe de ser mayor a 0. Ya que los números mayores a 0 son positivos, ¿vale? Bien. Entonces, quiere decir que 2x-8 debe de ser mayor a 0. Sumamos 8 de ambos lados de la inecuación. Aquí menos 8 más 8 es 0. Del lado izquierdo te queda 2x mayor a 8. Partimos por mitad a ambos lados de la inecuación. 2 entre 2 es 1. 8 entre 2 es 4. Quiere decir que son números mayores a 4. Tenemos ahí, no podemos elegir el 4. Ya que dice que sea positiva. Si es 4 aquí, 2 por 4, 8 menos 8 es igual a 0, ¿vale? El 0 no es ni positivo ni negativo, ¿va? Bien, entonces el número tendría que ser mayor a 4. Número mayor a 4, 5. Listo. Y como te piden el número entero menor, pues sí es el más pequeño que sigue después de 4, ¿va? Bien. 24. El equipo de baloncesto puede escoger 2 letras diferentes entre A, B y C para imprimirlas al frente de sus uniformes. ¿Cuántos diseños son posibles? Ok. Si tú eliges... Intento... Horrible. Profe, se tarda mucho dibujando una playera fea de básquetbol. Ahí está. Bien. Para imprimirlas al frente. Entonces, tú aquí, en esta primera posición, tienes tres opciones para elegir. Puedes elegir A, B o C. Pero en la segunda opción, como deben de ser diferentes, y tú ya elegiste una de ellas tres, ya nada más tienes dos opciones. Quiere decir que tú tienes 3 por 2, 6 opciones diferentes de elegir esos números, ¿vale? Por ejemplo, bueno, aquí respuesta correcta, inciso E, que es 6. Si no me la crees, si eliges A, tú puedes elegir B o C. Si eliges B, tú puedes elegir A o C. Si eliges C, tú puedes elegir B o A. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones ya en el diagrama de árbol, ¿vale? Bien. Problema número 25. En la figura anterior se presenta una secuencia geométrica de 3 miembros. ¿Cuántos cubos tendrá el cuarto miembro? Bien. Observa que aquí tenemos un cubo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. Este ya lo conté. 7 y el que está atrás, 8. Que sería igual como tener 2 por 2 por 2, ¿no? Y este 1 sería como un 1 por 1 por 1. ¿Detectas la secuencia? Este cubo de 3 cubitos de arista lo obtienes multiplicando 3 por 3 por 3, ¿no? ¿Checas cuál es la secuencia? Sí. Quiere decir que para la cuarta figura tú vas a tener un cubo que va a tener 4 por 4 por 4 cubitos. Entonces 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. ¿Lo tenemos? Sí. Respuesta correcta de inciso D. Y bien, aquí te dice, deténgase. Bla, 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 bla. Y listo. Ya tenemos la sección 4 hasta lo que es vigente. Acuérdense que esta parte ya no la preguntan así. De la guía de estudio PAA para el examen de ingreso a la universidad. Ahora, como te digo, esta guía, la guía rayada, va a estar el enlace aquí. En cuanto termine este directo, unos 5 minutos y listo. Y va a estar resubido aquí el día de mañana, ¿vale? Lo que te sugiero es que vayas primero, después de 5 minutos de que termine esto, aquí al enlace. Y después, el día de mañana, si lo quieres repetir todo esto, vas aquí. Y esta es la parte 4 de la guía de PAA, en la parte de matemáticas. Espero te haya servido. Y por aquí, YouTube, me voy a animar a decirlo eso. YouTube te va a dejar algunas recomendaciones, chécalas y bye. Nos vemos. Adiós. Eso.